Hola, amores. Hoy toca receta de cocina. Voy a hacer unas judías pintas. Voy a hacerlas a mi manera y como si las hiciera en una olla express normal y corriente. Por lo tanto, comienzo. Lo primero que le voy a echar a las judías pintas es dos lonchitas de panceta que he cortado en trocitos así y un rabito de cerdo. Que lo tengo cortado, ese ruido es mi perra que está comiendo, que lo tengo cortado en tres trocitos. Bueno, un rabito de cerdo. Pues eso lo voy a meter aquí, le voy a echar un poquito de agua, y un poquito de sal. Un poquito más, así, y ahora ya voy a ver, que cojo un trapo que no lo había cogido, voy a programar la olla. Seleccione un menú, turbo. Pues voy a ponerla en turbo. Ajuste el tiempo de cocción. Vale, voy a ponerla voy a ponerla 8 minutos. El proceso de cocción comienza. Vale, la cierro. Le cierro la válvula. Y en 8 minutos nos vemos. A ver si se ha hecho el rabito. Bueno, han terminado los 8 minutos. Y aunque esto no está tierno, pero bueno, está tiernecito, se puede pinchar. Se puede pinchar bien, pero como ahora tienen que hacerse las judías, pues lo dejo así. Entonces ahora voy a echar, sin quitar nada, ni el caldo, o sea, ni el agua, ni nada, voy a echar una zanahoria cortada en trocitos, una cebolla medianita cortada en trocitos, un pimiento verde cortado también en trocitos, y dos dientes de ajo. Y hojitas de laurel, como son muy chiquititas, pues voy a echar 4. Todo para adentro. Todo en crudo, como veis. Ahora le voy a poner una cucharada de pimentón. Pimentón dulce. Una cucharada. Y un poco de pimienta blanca. Más o menos así. También le pongo 2 cucharadas de tomate frito. Una y dos. 2 cucharadas de tomate frito. Le doy así una vueltecita a todo. Se me ha olvidado coger la pastillita de abetrem. De abetrem le voy a poner una pastillita de estas que se llaman dúo carne. A ver si consigo sacarla. Aquí. Que tengo que comprar más porque se me han terminado y me han gustado bastante. Bueno, pues le voy a poner una de estas que se llama dúo carne. Vamos a ver si consigo pelarla. Ya, mirarla. Es de estas que tiene así como 2 colores. Pues la desmenuzo y la echo. Bien desmenuzadita. Y le doy otras vueltecitas. Como veis, la olla está parada ahora mismo, ¿eh? Ahora le pongo las judías pintas. Las judías pintas, para la cantidad que voy a hacer, es un poco más de medio paquete y llevan toda la noche a remojo. Las he enjuagado y las he escurrido. Pues todas para adentro. Y vuelvo a moverlo. Lo muevo para que se mezcle bien todo.
Y ahora le voy a poner. Y ahora le pongo. Chorizo de cantimpalo. Es un chorizo y medio. Un chorizo y medio cortado en trocitos. Todo para adentro. Y una morcilla, que evidentemente se me va a deshacer toda, pero no me importa. La pongo también dentro. Vale. Vuelvo a mover para que todo se mezcle bien. Y ahora le pongo el agua. El agua que cubra. Acordaros que estas ollas no evaporan. Voy a coger más agua. Tenéis que acordaros de esto, que estas ollas no evaporan, por lo tanto, no os pasáis de agua. Vale. Yo creo que con esto será suficiente. No le voy a echar patata. ¿Por qué no le voy a echar patata? Pues os voy a explicar. Porque en el caso de que me hubiera pasado de agua, pues le echaría un poquito de arroz y ya está. Y así lo tendríamos arreglado. Voy a probar ahora de sal. Un poquito más de sal. No mucha, porque para sal siempre se puede rectificar. Lo vuelvo a mover para que todo se integre bien. El rabito lo empujo bien para adentro. Y ahora le echo un poquitín de aceite. Yo el aceite se lo echo de girasol. Un poquito solo. Con eso es suficiente. Vuelvo a moverlo. Y ya está. Y esto es todo lo que llevarían las judías pintas. Mis judías pintas. La programo. A ver, cancelo de antes. Cancelado. Programo ahora. Un menú. Turbo. Cocina a presión. Cocina a vapor. Guiso. La voy a poner en guiso. Ajuste el tiempo de cocción. Y la voy a poner 8 minutos. El proceso de cocción comienza. Pero le voy a subir un poquito la presión. No, la presión, la temperatura. 130 grados. Se la voy a poner a 140 grados. A 140 grados. La cierro. Y cierro la válvula. Pues venga, en 8 minutos nos vemos. Ya ha pasado el tiempo, ya he despresurizado y ya he abierto. Vamos a ver qué tal han quedado. Estupendas. Pues no, no les voy a echar arroz ni nada porque están estupendas. No sé si las podéis ver. Voy a quitaros de aquí para que veáis la ollita. Bueno, aquí están las juditas pintas. Si me hubiera quedado demasiado caldo, que para mi gusto no tiene demasiado caldo, pues le hubiera echado un puñadito de arroz, pero vamos, para mí están bien porque ahora el caldo espesará un poquito. Voy a echarlas en un recipiente. Bueno, amores, la comida ya está hecha. Así ha quedado la olla para que veáis que no se pega nada, nada, nada. Y aquí tenéis el platito de las judías ya servidas. Bueno, pues espero que os guste este plato. Y ya os digo, si os gusta con menos caldo, pues le echáis un puñadito de arroz. Pero que os gusta con caldito, pues lo dejáis así. ¿Vale? Pues venga, besitos y gracias por verme. Chao.